Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: Este mes será para vosotros el principal de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de los hijos de Israel: el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia. Uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, mancha de un año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes. Toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las jambas y los dinteles de la casa donde lo comáis. Esa noche comeréis la carne asada a fuego. Y comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y lo comeréis a toda prisa, porque la Pascua, el paso del Señor, yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto. Heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora. Cuando yo viera la tierra de Egipto. Este será un día memorable para vosotros. En él celebraréis fiestas en honor del Señor.
de generación en generación. Como ley perpetua lo protegeréis. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Amén.
antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, y el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y este le dice: Señor, lávame los pies tú a mí. Jesús le replicó: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Queridos hermanos en Cristo Jesús, empezamos hoy el Triduo Pascual. Jesús muere y resucita por amor, el amor da su vida, rescatando la tuya. Muere por ti, muere en tu lugar, resucita por ti, para que tengas vida, vida en plenitud, el gozo de vivir eternamente, la felicidad eterna, la verdadera, porque toda felicidad que tiene fin no lo es, no lo es. Adoremos a ese amor que se entrega, Jesucristo. Como había amado a los suyos, los amó hasta el extremo. No podemos amar a Jesucristo, ni a su Padre, por supuesto, ni a su Espíritu Santo,
sino nos sentimos amados. Lo mismo que no podemos relacionarnos, especialmente como matrimonio, como novios hacia el matrimonio, si no hay justamente uno siente que el otro le ama. Es Jesús que nos muestra su amor. Y es el que nos lo hace sentir. Pero a veces es como fuéramos, estuviéramos muertos, nos sentimos. Nos sentimos han dormido. Por mucho que lo diga, que lo muestre, nos sentimos. Como esa persona que dice, me siento totalmente abandonada por todos. Jesús me ha olvidado. Y se le pregunta, ¿usted va a misa? Sí, acabo de comulgar. ¿Así? ¿De verdad? Jesús está en ti. Jesús mismo. Y tú dices que todo el mundo te abandonó. ¿Cómo podemos llamar eso falta de fe? A veces comulgamos como si fuera un pan, se come y se termina. En lugar de sentir que es Jesucristo mismo que entra en ti. Por amor. Es por obligación, por otro motivo, te ama. Jesús te ama. Por eso te entrega a ti. Por eso estás aquí. Cuando ese amor, justamente uno lo ve, como había amado a los hijos, los ama hasta el extremo. Entonces uno se siente llamado a amar también. Tengo que, como el Salmo lo dice, ¿cómo pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Si Jesús murió por mí, ¿yo qué voy a hacer? Ese amor me sobrepasa, no sé qué hacer. Y no tenemos nada para pagar ese amor. Porque nada, no podemos comprar ni pagar ni devolver nada. Pero el Salmo responde humildemente diciendo, alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. No puedo hacer otra cosa, te alabaré, te bendeciré, proclamaré tus alabanzas. Y la vida cambia. Esa persona que se quejaba por haber sido abandonada por todos, esas quejas se transforman en alabanzas. Es que Jesús está siempre conmigo porque me ama. El amor está en mí. Y cuando realmente uno se siente amado, es cuando empieza a amar. No solo a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo, a los santos que amaron con todo su corazón a Jesús. Y amar como ellos, amar a Jesús como ellos, amar a Jesús con ellos. Y seguir ese camino también de santidad. Pero ese amor nos crea una familia. Nos pone en comunión, no solo con los santos del cielo, sino también con los de la tierra. Los que están caminando, peregrinando, militando contra el mal, luchando contra el mal, junto con nosotros, proclamando a Jesucristo, celebrando, y nos ponen en comunión. Somos una familia si realmente somos de Jesucristo. Claro, ese amor nos pone en comunión. Por eso nace congregaciones, órdenes, comunidades, porque ese amor va reuniendo a
los que creen en Jesucristo, para celebrarlo juntos, para vivirlo juntos, compartir esa alegría, ese gozo de ser amados desde ya aquí en la tierra. Es lo que justamente esa caridad, ese amor que Jesús, por amarlo, engendra al prójimo. Y en el Salmo dice, mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Y esa muerte que le cuesta, que no pienses que es la muerte del cuerpo, que sea, nos creó así. Es la muerte del alma. Esa persona que realmente encuentra a Jesús se siente llamada, obligada a trabajar para rescatar muchas almas, llevar muchas almas al cielo, que suban, que rechacen el mal, se liberen de Satanás, que sientan que el amor de Dios Padre merece la pena de entregar toda su vida. Jesús nos está llamando a entrar en ese amor que celebramos en la misa, ese amor que engendra a los sacerdotes, los que se consagran para celebrar ese sacramento, principalmente para el pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Seducidos por Jesucristo, se le entregan todo su corazón. Todo su corazón. Como Jesús entregó todo su corazón a su papi, a su padre. Entonces los sacerdotes se ponen en su lugar aquí en la tierra para mostrar a la humanidad que Jesús, que se entregó a nosotros, merece ser amado. Vale la pena amar a Jesús porque te amó hasta el extremo. Abre tu corazón, ama a Jesús, ama como Jesús, buscando la salvación de otras personas. Que por la oración de la Santísima Virgen María, el poder del Espíritu Santo apague todo lo que no sea amor en la humanidad y la despierte, para que adoren a Jesús crucificado, muerto y resucitado, el amor que nos da la vida eterna, y lo celebre. Tanta gente que no está entrando, que están de fuera. El trito pascual para ellos no existe. Ya la iglesia no les interesa. Ya. Hay que pensar en todas esas almas. Pero también hay que pensar en las almas que están dentro como aquí, pero cuyo corazón siguen siendo cerrados al amor. Que no se dejan convencer para amar de verdad a Jesús y a todos en su nombre. Ave María Purísima. El Señor Jesús esté con vosotros. A Dios Padre, que en Jesucristo su Hijo nos ha amado hasta el extremo.
la Iglesia, cuerpo de Cristo, para que guarde la unidad de la caridad que quiso para ella por Cristo, y así el mundo crea, roguemos al Señor. Por el Papa, los obispos, los presbíteros y todos los que ejercen algún ministerio de la Iglesia, para que su vida sea siempre a imagen de Cristo, servicio y entrega de los hermanos, roguemos al Señor. Por la unión de los cristianos de Oriente y Occidente, para que encontremos la unidad en la cena del Señor, roguemos al Señor. Por los gobernantes de todas las naciones, para que sirvan a los pueblos, promoviendo la justicia y la paz, roguemos al Señor. Por nosotros, reunidos en este cenáculo, para participar en la cena del Señor, para que siguiendo el ejemplo de Cristo, vivamos la urgencia del mandamiento nuevo, de amar a todos, incluso a los que nos quieren mal, roguemos al Señor. Oremos al Señor por intercesión de la Virgen María y de todos los santos, para que nos libre de los males de la epidemia y asista a las autoridades, a los médicos y al personal sanitario. Cuide de nosotros y de nuestros mayores y sus familias y proteja con amor singular a los niños y a los más vulnerables, roguemos al Señor. Oremos al Señor por intercesión de la Virgen María y de todos los santos, por los enfermos y los afectados por la epidemia, para que recuperen la salud y puedan dedicarse prontamente al servicio de Dios y de sus hermanos, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, que has amado tanto al mundo, que entregaste a ti a la muerte por nosotros, escucha nuestras súplicas, concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
participar dignamente de estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, darle gracias siempre en su lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció el primero aquí como víctima de salvación, y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Su sangre derramada por nosotros es vida que nos purifica. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y oraciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Fieles a la verdad, promueven la fe católica y a
¿Qué ofrecemos? Ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santo en el que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros. Veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Erino, Pedro, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa que te presentamos en el día mismo en el que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual hoy, la víspera de padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en ninguna memoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de tu santa resurrección, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión al cielo, a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad,
de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y el cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones de tu Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre de la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías de Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, que te en él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos sus males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, que es reina por los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Yeah.
dichosos os invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. Amén. Amor, solo eres tú.
nuestro, alimentados en el tiempo por la cena de tu Hijo, concédenos de la misma manera merecer ser saciados en el banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantemos al Señor.
viva y nos